Muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Vámonos de inmediato a 1973, cuando usted era una joven estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Chile, era militante del Partido Socialista. ¿Cuál era su rol político en esa época y cuál era su visión del de gobierno de la Unidad Popular? Porque en el Partido Socialista había varias visiones. Bueno, primero decir que en esa época... Yo, bueno, yo entré a militar cuando entré a la universidad, en ¿eh? el año 70, eh, escuchando en las asambleas a los dirigentes, eh, uno de los dirigentes era Enio Vivaldi, entonces, eh, bueno, yo y Carlos Lorca eran los dirigentes y yo dije, esta gente me representa, ¿no? Y era una joven llena de sueños, y un que todavía mantengo, ¿no? De hacer de Chile un mejor país, que era un país que veía mucha pobreza, ¿no? Eh, realmente en malas condiciones la gente. Entonces, eh, los sueños que representaba eso, ese, el programa de la Popular era algo que yo sentía que me representaba. Sin embargo, yo no era, eh, yo no era tan, llamémosle,. Eh, Insurreccionalista, como había en algunos sectores dentro del Partido Socialista. La Juventud Socialista, dirigida por Carlos Lorca, era bastante más apoyadora de la forma como el presidente Allende quería llevar adelante esos cambios. Eh, yo era, para el golpe mismo, yo era la. Eh, ahora se diría presidente, en esa época se llamaba secretario político, de la Juventud Socialista de la Quinta Comuna, que era la comuna donde. Independencia, todo claro. eso. Así que yo yo partí como pre y después llegué a ser la, 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 la jefa de la JS ahí en en, en esa comuna. Eh, y por cierto eh, el 10 de septiembre eh, nosotros, como digo, o sea cuando había el paro de octubre nosotros íbamos y descargábamos eh, trenes con, con sacos de papa de cosas porque eh, se trató de desestabilizar el gobierno de, de Allende también. ¿Y se con... hablaba ya de golpe. ¿Usted creía no, no. que efectivamente iba Fíjese, a haber un golpe? Fíjese Matilde que nosotros, y tal vez la ingenuidad de los jóvenes, ¿no? Sabíamos que en la historia de Chile había habido guerra civil y alguna vez golpe militar, ¿no? Eh, pero la verdad es que nos jurábamos, no solo nosotros, todos los suizos de América Latina, ¿no? Los británicos de América Latina. Es decir, un golpe de Estado, teníamos golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Argentina, en el Perú, en todos lados, y nosotros, no, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Eh, en parte porque desconocíamos efectivamente también el rol que jugaron países como Estados Unidos, ¿no es verdad? Eso está todo demostrado en el Congreso de Estados Unidos, en la Comisión Warren, el rol que jugó la CIA, la ITT y otros, ¿no? Y financiando, primero tratando de que en el Parlamento, en el Senado, no reconocieran a Allende como el que había sacado más votos, ¿no? Eh, y después armando y financiando grupos de extrema derecha como Apache de Libertad y otros. ¿no? Eh, claro, cuando matan a, a al Jean Schneider... Claro, eso fue la VOP, supuestamente era un grupo más extremista izquierda, digamos. También era como una cosa, porque Schneider era un tipo muy condicionalista, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que no, no lo pensamos nunca. Por lo tanto, ¿había una capacidad de resistencia a un golpe? O sea, todos los partidos tenían alguna capacidad probablemente, pero mínima. O sea, por ejemplo, eh, claro, aquí cosas hacían alguna gente? le enseñaban a hacer bombas molotov, pero la capacidad era como que la CUT iba a venir con, eh, con eh, qué sé yo, retroexcavadoras para que los tanques se cayeran, si es que hubiera habido... O sea, el último tiempo empezó a generarse una sensación de que podía ser. Y, y los partidos empezaron a prepararse estas cosas, pero no había ninguna capacidad real en términos de... Porque además también la falta de información, estaba toda esta idea... De los generales rojos, o sea, los generales constitucionalistas que supuestamente iban a venir del norte, del sur, y iban a resolver durante esos días incluso. Nosotros escuchábamos ese tipo de rumores. No te preocupes, viene del norte, no sé quién, viene de Concepción, no sé quién. Bueno, justamente se había nombrado hacía muy poco a Augusto usted como comandante en jefe del ejército. ¿Usted tenía alguna opinión de él a través de su padre? ¿Había alguna confianza? No, no lo conocíamos. Eh, entiendo que el general Pratt lo sugirió, porque. Según dicen, leyendo a, a, para la presentación del de libro que escribió Geraldo Muñoz, La sombra del dictador, que Pinochet, bueno, y la Patricia Mordugo también escribió varias cosas en el pasado, que Pinochet no estaba en el golpe, no estaba de acuerdo. Algunos decían que Pinochet era muy yesman, que siempre trataba de quedar bien con los jefes, ¿no? Y entonces, por eso lo, 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 se lo sugiere a Allende eh, el general Prat cuando renuncia, ¿no? Eh, pero la verdad es que. Es que, y todos dicen, y cuenta la historia, que quienes empujaron, de verdad, fue Lee de la, de la Fuerza Aérea y el almirante de la, de la Armada. Uh -huh. eh, eh, y, y, y por cierto, que cuando arman la Junta, eh, eh, Lee quería ser el presidente de la Junta Militar, pero finalmente, bueno, Pinochet impuso que el, el ejército era más, más grande tenía más fuerza. Pero, pero lo que yo quiero decir es que nosotros esos días estábamos preocupados porque había. Muchos rumores de que, que Pachi Libertad quería tomar las, univers las escuelas, ¿no? Que la escuela de Derecho el 10, y la escuela de Química y Farmacia el 10, y nosotros partimos así, como, como andábamos, y allá estaban ellos con unos palos largos de bambú, con puntas de acero, y, y, y golpeándonos, y qué sé yo. Y después, el 10 en la noche, está la, la historia de que van a tomarse la escuela de medicina. Entonces, nosotros nos quedamos a alojar, un grupo de la escuela, en la escuela, y eh, sacó dormir en el piso, dice yo, y no pasó, no, no hubo ese o sea, intento, como supieron que estábamos ahí, no lo intentaron. Y cuando despertamos el día siguiente, había como rumores de que algo estaba pasando y nos llegaron rumores de que la Armada había sacado los barcos afuera, de, digamos, y que algo estaba pasando. Y después, bueno... ¿Y se mí... quedaron en la escuela o qué hicieron? Nos quedamos tres días, porque vino el toque de queda. O sea, hicimos una asamblea general, explicamos la situación cuando ya supimos uh -huh. que había golpe, subimos a la terraza y vimos... Los Hocker Hunters que bombardeaban la moneda. Eh, y, y, nos, y hicimos la asamblea y dijimos: mira, va a haber todo que queda. Los que quieren se quedan y los otros váyanse, porque uno para que alcancen a llegar a sus casas. Su padre era general de la FAT. ¿Cómo, eh, ¿cómo vivió que fueran eh, los aviones de guerra de la FAT los que estaban bombardeando la moneda? Lo que pasa, Matilde, es que yo, mi papá, eh, como a las 2 de la mañana, llamaron un par de compañeros. Mi mamá estudiar arqueología en esa época. Lo que un par de compañeros de ella le dicen, sabes, Pregúntale a tu marido porque hay rumores de que hay un golpe estado." Y mi papá obviamente eh, no era, no estaba en ese grupo. Entonces él les dijo, ay cabros, le digo, vayan a dormir, ¿Ah? Diles que se vayan a dormir, tus cabros. Pero quedó medio metido porque además escuchó como que nosotros vivíamos en, en la población de la Fach al lado del hospital de la Fach. Y entonces empezó, eran puras casas de generales, empezó a sentir como ruidos de autos a horas extrañas y salió y vio que no había ningún auto. Entonces de lo general, entonces se levantó, se vistió y se fue a, a, a su oficina y ahí lo detuvieron. Apenas llegó lo detuvido. entonces yo no eh, nos supimos de él por muchos días, por uh -huh. mucho tiempo, porque desapareció, digamos, no. Uh -huh. Estuvo en distintos lugares de detención y solo supimos cuando resulta que por tortura le dio un infarto y lo hospitalizaron en el Hospital de la Fach y un médico que, que era una persona, digamos, que no estaba de acuerdo con el golpe nos mandó el recado de que mi papá estaba hospitalizado. Que ¿Y estaba cuánto vivo. supieron ustedes? Ahí, pero del pasado, no sé, no me acuerdo el número de días, pero muchos días. Entonces, mi papá, lo que, bueno, después que él sale del hospital, lo mandan a la casa a, a, a recuperarse un rato, y él escuchaba hablar a Pinochet, decía, pero ¿qué? Y Pinochet al principio hablaba muy mal, así como bien. Entonces decía, pero qué brutal, qué brutos, ¿cómo puede ser? Además decía, si yo, nosotros somos constitucionalistas. Si a alguien no le gusta un gobierno, hay que esperar la próxima elección y sacarlo. Mi papá estaba horrorizado con lo que estaba pasando. Me imagino. Ahora, para usted, los militares habían sido figuras cercanas. ¿Cuándo ve que se convierten en enemigos? Primero, como le decía, nos costó mucho aceptar que esto había pasado. A todos, ¿no? Todos nosotros llenos de sueños. Éramos pacíficos, no, 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 no estábamos haciendo nada que ponía en peligro a nadie, ¿no? ¿Pero tenían conciencia de que se estaba destruyendo el mundo en el que ustedes habían creído? Empezamos a tener conciencia. Como me dijo un compañero curso un día, uy, dijo anoche, que él era más bien demócrata cristiano, ¿eh? anoche soñé que había un golpe de Estado en Chile, lo peor fue cuando me desperté, <laughs> que no era un sueño, era una realidad, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí, y, y no solo en mi caso, bueno, yo era estudiante universitaria, pero mi madre, por ejemplo, eh, de, bueno, primero tuvimos que irnos de la población, ¿no? A un departamento, las dos. Después mi madre, por ejemplo, iba caminando por la calle, venía un general que, de estos que mi papá había ayudado, apoyado, no sé qué, y se cruzaba la calle para no saludarla. Eh, y o oh, Jean Lee era súper amigo de mi padre, súper amigo. Entonces, cuando uno se pregunta, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no es, es cierto? Mis padres eran de izquierda, pero, pero obviamente no militantes, en general, ¿no? Eh, y y no solo, yo había vivido toda mi vida, en, eh, no, no toda mi vida, pero muchas veces, muchas partes de mi vida, en poblaciones de la aviación. Entonces, esto de sentir que como que esto no existió nunca, como que todo se cambiaba, fue muy raro. Pero fíjese además que en mi casa, todavía cuando estábamos en la casa de, de la población, de la aviación, Aparecía en el diario el teléfono de mi casa como su secretaría de aviación. Y usted no se imagina la cantidad de gente que llamaba para acusar al vecino. Y mi madre, como la universidad se cerró, la cerraron los militares, estaba en la casa, ella tomaba el teléfono, ah claro, dime todos los datos, porque imagínense, o sea, o sea, se llegó a un nivel que a mí me horroriza pensar, por, con las palabras actuales diríamos tóxico, ¿no? Tóxico en que la gente perdió toda Toda relación, porque había gente que excusaba a, a, al hijo de la vecina, que había ido con su hijo al colegio, que habían sido amigos toda la vida, que tomaban té junto en una u otra casa y no tenían ni un asco en llamar y acusar. Entonces, yo siento que se generó un clima muy brutal. Muchos hablan de que el clima que estamos teniendo hoy se parece mucho al que había en 1973 eh, y que el presidente también tenía. Que lidiar con dos almas de su coalición, que era el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Usted ve esa relación? A ver, efectivamente en esa época, el Partido Socialista su lema era avanzar sin transar y el Partido Comunista consolidar para avanzar. O sea, él, ellos creían que había que ir más gradualmente. ¿no? Eh, era más apoyador de, digamos, del modelo que el presidente Allende quería llevar adelante, esta vía chilena al socialismo. Eh, yo creo que lo que sí creo es que la política actual hoy día eh, al mundo político creo que nos, yo creo que hay mucha polarización fragmentación eh, por decirlo de una manera no hay buena onda no y, y eso puede ser tóxico también eh, y yo por eso que cuando he podido he llamado a cuidarnos no a que cuidemos la democracia, eso implica cuidarnos también entre todos, eh, porque, claro, a veces hay una discusión de qué es lo que es la patria, pero la patria somos todos nosotros, ¿no? A cuidar el lenguaje, a, a bajar los niveles de agresividad. Y yo creo, y, y espero que los medios jueguen un rol importante en eso también, porque, porque siento, yo no siento que estamos pront, próximos a un golpe de Estado, yo creo que no, y creo que porque las Fuerzas Armadas aprendieron, además. De que las usaron y después ellos tuvieron que pagar el pato y los demás salieron sin, sin ningún problema de, de, de lo mismo. ¿no? Por lo tanto, y yo creo que hay conciencia en las Fuerzas Armadas actuales de eso. Pero, pero sí creo que, que el ambiente tóxico además hace que los chilenos estén muy con una desafección profunda con la institucionalidad política, con los representantes, ¿no? que, y es que, que no se sienten representados. O, se sienten, o que buscan eh, nuevas, nuevas formas de representación, porque la política no les interesa. Y yo siento que no les interesa porque ven toda esta parte, parte en que el mundo de la política no está preocupado. No les da respuesta. No le da respuesta, por un lado, y no tiene una mirada de Estado, ¿no? sino una mirada como sectorial, pequeñita, de qué, es, qué logro ahora. ¿no? Eh, so, bueno, eh, yo entiendo... Sobre todo creo yo la oposición. Yo creo que el presidente Boris está tratando de hacer esfuerzos importantes para llegar a acuerdos sobre temas que son centrales para los chilenos. ¿no? Sin duda. Vamos a volver sobre yeah. eso, sobre el pero quiero que eh, volvamos a 1973, presidenta. Eh, porque, bueno, usted me cuenta que su mamá tuvo que recibir estas llamadas telefónicas delatando a gente. Eh, por lo tanto, su papá también... Bueno, ya lo habían detenido, pero también fue una de las personas eh, que vivió esa traición. Eh, usted vive la detención de su padre porque después que eh, lo, lo dejan vuelve a la cárcel, ¿no es cierto? Claro, vuelve a la casa a recuperarse, pero de ahí lo, lo, lo llevan a la cárcel pública finalmente. Uh -huh. eh, él tuvo la posibilidad de radicarse en Perú, ¿por qué? Bueno, mi papá tiraba, eh, hacía, eh, era campeón de tiro ¿no? Dentro de él, él estaba en un club de tiro uh -huh. esquí eh, y, y él hacía eso. Entonces hubo unos juegos militares en Perú y él participó. Él fue bien. Entonces conoció al general Velasco Alvarado, que era el presidente en ese momento. Entonces le sugirieron a mi papá que ellos estaban disponibles para recibirlo ¿ya? y que hablarían con, con, la, con, con el Pinochet o no sé con quién para que pudiera irse. Y ellos me preguntaron a mí y yo les dije que no, que yo no me iba y por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable de que a lo mejor la vida hubiera sido distinta. Pero yo estaba estudiando en la escuela y seguía funcionando políticamente en la condestinidad, Pues jamás nos imaginamos que iba a durar 17 años, ¿no? La dictadura. Entonces pensábamos que a lo mejor si seguíamos moviéndonos, haciendo cosas, podríamos recuperar la democracia de alguna manera. Bueno arrepentirse ya. No, 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 no no es que me arrepiento, me ha he hecho las preguntas. Sí. me ha he hecho la pregunta, ¿no? Ahora, eh, un día de marzo, el 12 de marzo del 74, su mamá la va a jugar a la escuela de medicina porque les avisan que su papá había fallecido. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Porque su mamá una vez en una entrevista dijo que usted después de eso no había llorado nunca más. Lo que pasa es que, claro, mi mamá, que apareciera mi mamá, yo estaba en una sala del JIR, en cirugía, eh, no sé, pues llenando la ficha, un paciente, algo, y aparece mi mamá con el director de la, escu de la escuela. Y entonces, o del hospital. Y entonces me piden que salga a un lado y ahí me cuenta que mi papá, mi papá estaba en la cárcel, yo lo he ido a ver muchas veces, eh, y me cuenta que mi papá murió. Y después suman los detalles. Y la verdad es que fue muy duro, pues yo, mamá... <laughs> Era como la hijita de mi papá. O sea, mi papá me daba la mamadera cuando yo era chica. Eh, era muy juguetón, nos tiraba, no sé, íbamos a, a los bosques de pino y nos tirábamos en broma pino. Eh, me, me tiró al agua cuando yo tenía cuatro años para que yo. <laughs> en la piscina, para que yo aprendiera y nadando de alguna manera igual, estaba ahí, por supuesto. Entonces era muy cercano mi papá, ¿no? Y además, yo me parezco mucho a mi papá también en personalidad, ¿no? Eh, bueno, para bueno, reírse, para mil cosas. Entonces, eh, entonces él, él me decía siempre, oye, tu, tu mamá es más bella que tú. Y yo le decía, bueno, tú eres el culpable porque tú te metiste entre medio. <laughs> no, mira, para muy mozo además, como hombre. Eh, pero la verdad es que, eh, es que fue duro, fue duro. Pero sabes qué, eh, yo por un tiempo tuve, yo estaba, eh, vivía en el departamento y que tenía mucho ventanal. Y cuando mi papá estaba en arresto domiciliario, él iba y me hacía morisqueta cuando yo estaba estudiando. Y durante mucho tiempo yo tuve, la, estaba estudiando y sentía que él estaba ahí, que estaba haciendo eso. Pero, ¿sabe qué pasó? En una película, estaba yo un día en la televisión, viendo televisión y hay una película en que el señor, que era muy parecido a mi papá, hace un infarto. Y yo de repente empiezo a escuchar que alguien llora amargamente, y grita y llora amargamente. Y bueno, los, los psicólogos y los psiquiatras dicen que eso es como que uno se, no sé, se externaliza. No sé. Eso fue la vez que lloré más, porque fue como una cosa muy impactante, fue como vivir lo que había vivido mi papá. Pero después uno aprende, ¿sabes? Matilde, uno tiene tanta rabia, tanto rencor. Pero mi mamá era muy resiliente y yo también. Entonces uno aprende a decir, ¿sabes qué? Todo este dolor, transformémoslo. En algo que sea que nunca más vuelva a pasar esto. Mismo. Bueno, pero eso no fue lo único que les pasó, porque ahí en ese mismo departamento llegaron el 10 de enero del 75, Armando Fernández Lario a detenerlas a las dos y a llevarlas a Villa Grimaldi. Y sí, parece que el otro era Marchenko. Marchenko. Sí. Eh, sí. Mi tía Dinamarca me invitó a tomar té. <laughs> bueno, es que él llegó y mis, por suerte para nosotros llegaron ellos dos. Mis sobrinos que eran australianos estaban en la casa porque mi cuñada había venido de Australia. A ver. A la familia. Entonces, cuando ellos llegan, se identifican como agentes de la DINA. Eh, nosotros, no sé si yo o mi mamá le decimos: Mire, estos niñitos son australianos, ustedes van a tener un problema internacional, así que vayan, vamos a llamar a la mamá para que los venga a buscar. Entonces, ella supo esto y por tanto avisó a la familia. Y a mí me sonó el teléfono y era mi Pololo, que era el pues, jefe del Partido Socialista, y yo le digo e esa cosa. Mi tía Dinamarca <laughs> me invitó a tomar té. Entonces. Eh... Que era la clave. Claro, teníamos como una clave ambos para que, que si alguno estaba en situación de peligro y complicación. Y lo que sucedió, y yo creo que por eso nosotros con mi mamá sobrevivimos a la Villa Grimaldi, porque hay muchos que murieron allá, y nos trataron mejor que a otros, porque mi, mi cuñada le avisó a mi tío, el general Croqueviel, en retiro, eh, que era el director de la, de, de la DGAC en esa época, bueno, cuando llegó Pinochet lo sacaron, pero y él llamó a Lee y le dijo, mira, han tomado presa a Ángela y a Michel, Tú tienes que preocuparte que no les pase nada, qué sé si yo. Tú sabes lo que pasó a Beto, mi papá. ¿no? Y, y además, eh, mi. Clodomir Almeida salió de Chile ese día. Y entonces, inmediatamente afuera, empezó a hacer campaña diciendo que nos habían detenido. Con lo cual, yo creo que ellos se cuidaron un poco, un uh -huh. poco más. Pero igualmente sufrieron tortura. Bueno, pero no. <laughs> no a mí, a mí no me pusieron en la parrilla ¿eh? pues la parrilla los jóvenes no saben lo que es pero era un cache metálico donde amarraban a las personas y les colocaban electricidad les tiraban agua para que el cuerpo saltara muy doloroso etc. yo diría fue maltrato y tortura psicológica eh, más bien uh -huh. bueno desaparición digamos y uno no sabía qué podía pasar ¿Mm? sintió miedo sentí algo de miedo porque porque uno, la, Estuve en la Villa Grimaldi el otro día y ahora ya no están esas casetas donde estábamos nosotras, ¿no? Había una caseta para hombres y otra para mujeres. Había un baño, eh, pero al lado del baño estaba la sala donde parillaban, entonces uno escuchaba los gritos de dolor. Y además las chiquillas que estaban ahí, eh, que todas eran del MIR ellas, eh, volvían hecha péveres. Entonces me preocupaba yo más bien como estudiante de medicina de mirar cómo las ayudábamos, bueno, salieron de eso y el mismo día se encuentran en el aeropuerto con su mamá y se van al exilio. Primero Australia, luego eh, Alemania. Si sí, eh, yo a Alemania, mi mamá se fue a Estados Unidos. ¿eh? Y después se fue a Alemania. Ya, ¿Y a Alemania por qué? Ah, porque ahí estaba el Partido Socialista, en el exilio. Entonces, por eso. Bueno, también. Si hubiera quedado en Australia, que el... mi vida a lo mejor no hubiera sido completamente diferente. Con pero... su hermano. Sí. Claro. Ahora, eh, claro, ahí también se sumaba una situación de nuevo dolorosa para usted porque este bololo de la llamada de Dinamarca eh, la va a ver no es cierto y eh, hay una situación que hasta ahora no, no, no es está clara. resuelta respecto eh, a él a Jaime López porque eh, después de ir a verla él vuelve a Chile qué pasa ahí de lo que sé de lo que sé es que vuelve a Chile y alguien y parece que traía plata al Partido Socialista ya traía dinero para el partido en la clandestinidad y alguien datea a la PDI y la PDI llega al hotel donde él está y lo toman detenido eh, le quitan la plata y lo toman detenido y después nunca más supimos de él no sabemos de... había todo tipo de rumores pero también toda esta cosa media fantasiosa que hay gente que lo veía en todos lados no o se anda en España anda aquí acá okay. nunca más supe de él nunca. se dicen que, que él delató gente dicen eso sí sin embargo eh, mis mejores amigas y compañeras de, con las cuales yo trabajaba en la clandestinidad nunca, nunca, nunca nos tocaron. ¿Lo vivió como una traición? Sí, lo viví como una traición. Fue súper doloroso. Y lo borré de mi cabeza y de mi corazón por un tiempo. Ahora ya estoy más vieja, ya uno se da cuenta que la tortura puede ser brutal. Gente dice que les habían dicho que no iban a matar a mí y a mi mamá. Así como habían muerto, asesinado a Letelier y a, o sea, y a, y a Bernardo Leighton, ¿no es verdad? Les dijeron que si no llegaban los nombres, ellos iban a matarnos a nosotros. Entonces, bueno, sean las causas que sean, hoy día lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo, de distinta manera que cuando lo viví ahí, eh, después de lo que nos había pasado, después de que había muerto mi papá y todo eso. Entonces, eh, fue bien doloroso. ¿Y cómo esa rabia? se va transformando en otra cosa bueno en Alemania pasan más cosas eh, usted se casa se convierte en mamá que eso cambia mucho vuelven a Chile eh, qué la convierte o qué convierte qué transforma esa rabia eh, en una mujer que no tiene rabia que es dialogante que se puede re relacionar con el mismo mundo que la maltrató yo supongo que es lo que llaman resiliencia no Resiliencia es esa capacidad de los fierros que uno, si los modifica, pueden volver a su forma normal sin romperse. Eh, pero que ahora se usa mucho en términos de la capacidad emocional de las personas de conectarse con la realidad de una manera diferente, no, adaptarse, una mezcla de cosas. Eh, yo creo, en la raíz me duró un buen rato, ¿eh? debo decir, pero de repente yo empecé a sentir que en verdad... Yo no quería que nadie más pasara por las cosas que hemos pasado nosotros y tanta gente querida que había desaparecido, que estaban, habían sido asesinados. ¿no? Y entonces me empecé a preguntar qué se necesita. ¿no? Y llegué a la conclusión que lo que necesitábamos, necesitábamos, <laughs> y aún necesitamos, es amistad cívica. ¿no? El poder entender que el otro no es mi enemigo, sino mi adversario político. Eh, porque nosotros nos hemos transformado en enemigos de gente que habíamos conocido toda la vida y que nos conocían tanto. Hay miles de otros detalles que yo no le he contado, pero por ejemplo, mi papá, el... mi papá y mi mamá ambos habían trabajado toda la vida, tenían sus cuentas separadas, le cerraron las cuentas en los bancos. Entonces nosotros teníamos que contratar abogado para mi papá, el proceso cuando estaba detenido, no teníamos nada, no teníamos plata, no teníamos nada. Entonces, o sea, fue un acoso de todo desde múltiples formas, ¿no? Eh, pero fíjese, es que, bueno... Cuando yo decido, primero decido que yo nunca voy a ser alguien que tenga poder. Y por lo tanto, como sentía que no era un problema político-militar, civil-militar, sino político-militar, que yo tenía que aprender a relacionarme con el mundo militar de una manera diferente. Y por eso decido estudiar en la NEPE, ¿no? el Curso Superior de Defensa. Bueno, y 30 años después, el presidente Lagos la nombra ministra de Defensa, que era. La primera mujer en el Ministerio de Defensa, hija Bien. de un general constitucionalista que había sido, que había todo lo que hemos conversado y que tiene que dialogar con ella. Bueno, pero te, ¿por qué expliqué lo de la nepe Porque yo estudié, yo estudié, me saqué el primer puesto y me fue a estudiar un año Estados Unidos, Defensa Continental. Entonces yo vuelvo al Ministerio de Salud, pero yo me quería ir a trabajar al Ministerio de Defensa. Jamás me imaginé que iba a ser ministro presidente alguna vez. Y entonces, y yo empiezo a, a interactuar, bueno, Interactué con mis compañeros de curso, ¿no? que eran militares de todas partes de América Latina. En la NEPE me hice súper amiga de un par, de, sobre todo de uno de los militares, y hablábamos de estos temas. Pues yo le decía, mira, el pasado no nos va a poner de acuerdo. Tú vas a tener una mirada distinta que yo, probablemente, porque estabas en ese lado. Pero, pero, eh, pero del futuro, tú tenéis cabros chicos, yo también, tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, tal vez lo que más me chocó fue cuando entré a trabajar al Ministerio de Defensa y entro al ministerio, que estaba ahí en Diego Portales. ¿Ya como ¿no? ministra? No no, 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 como asesora. Ah, como asesora. Yo entré asesora de Pérez Lloma. Ah. Y, y ver tanto militar armado, ahí fue como una, una cosa brusca, ¿no? Pero bueno, después trabajando todos los días, haciéndose amiga la gente, conversando, saludando a todo el mundo. Eh, y después, bueno, de, de, cuando ministra, fue muy gracioso porque yo era ministra de Salud, y la gente tiene las miradas más raras. ¿eh? Yo andaba con chalas, porque era de enano. <laughs> y dijeron que yo había hecho eso como un gesto de agresión a los militares, que andaba con chalas. Bueno, eh, <laughs> no, hacía calor nomás. <laughs> y mi preocupación fundamental, Matilde, era porque uno tenía que saludar ahí a las... La, la, se ponía, qué sé yo, a un grupo de militares y uno tenía que salir buenos días. Y yo le decía buenos días a la ministra. <laughs> mi única preocupación es que no me saliera la voz chillona, porque siendo mujer. Si sí, a más encima parecía como chillona, me decir no me van a respetar estos tipos. Pero la verdad es que, como yo había sido ministra de salud, una persona que ha trabajado siempre en, el, en la administración del Estado, entonces rápidamente me entendí bien, sabía los temas, me entendí bien con los comandantes en jefe eh, y traté de trabajar como en toda parte he trabajado, por lo más seria, profesional y pensando en el país. Uh -huh. Ahora, eh, le tocaron los 30 años, le tocó el nunca más. Eh, y usted también después como presidenta hizo varios llamados a romper los pactos de silencio, sí. eh, porque todavía hoy día hay más de 1.200 detenidos desaparecidos. Eh, ¿Usted cree que eso todavía puede rendir frutos, que todavía se pueden hacer nuevos llamados? Mira, yo, yo creo que yo creo que es importante que el conjunto de las instituciones pueda hacer gestos. Eh, como el que ya hizo la Armada de Chile, de ir a Dawson, invitar a Expreso, decir nunca más. Se hicieron esas cosas antes, pero yo creo que eso sigue siendo importante a los 50 años. Sobre todo cuando uno ve que hay sectores políticos de Chile que no reconocen lo pasado, o que justifican un golpe de Estado, un institucional de la democracia, o que dicen que no hubo violaciones de derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad, y eso es inaceptable. ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda, que si hay gente que tiene información, que la entregue sería ideal. Se hizo este acuerdo, ¿no es verdad?, de los 50 años, en que pudieran ir a entregar los datos a las a la, a la iglesias, a distintas partes, a las personas que habían estado involucrados en actos de ese tipo, eh, y que se guardaba el silencio para protegerlo, para que pudieran entregar la información. Eh, pues, apareció en algunos casos, pero hay otros casos, eh, como de una amiga mía, que tras 47 años, de asesinato de su padre, hace pocas semanas atrás por primera vez condenaron a los culpables. ¿no? Bueno, ahora está este plan de búsqueda. Está el plan de búsqueda que yo creo que es súper importante eh, y, y, y eso implica fortalecer y reforzar las capacidades nuestras del Estado, digamos, para identificar y conseguir... Yo creo que hay que hacer todo lo posible porque el dolor para una familia es un dolor que claro hay gente que cree que muriéndose los parientes más cercanos esto va a terminar pero si usted ve los hijos los nietos eso queda queda el dolor eh, fuerte en la familia entonces yo como médico digo una herida sucia no sana tiene que tener una herida limpia para que los bordes crezcan y por lo tanto es una herida en el alma de chile que yo creo que que para sanar se necesita verdad no es verdad justicia y por cierto solo así es posible reconciliación para esa familia eh. Presidenta eh, yo se lo pregunté hace unos años atrás que a propósito en su rol de Presidenta que usted le había prometido a Carmen Gloria Quintana que iba a cerrar Punta Peuco ¿por qué no logró hacerlo? Yo cerré di la orden <laughs> no se produjo <laughs> no me hicieron caso <laughs> eh, pero, pero bueno ¿No le hicieron caso usted a la presidenta? Ah, sí. Pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso. ¿El ministro de Defensa? O ¿El ministro de Justicia que lleva? Prefiero no entrar en más detalles, pero yo ya, creo pero que todo el mundo sabe que Ya. Ahora, ¿han cambiado las Fuerzas Armadas? Eh, yo creo que sí. Obviamente han cambiado en el sentido de que la mayoría de los que tuvieron. Bueno. Usted sabe que Pinochet es una cosa que mandaba a todos los jóvenes salidos de la escuela militar a pasar un tiempo por la DINA o la CNI. Pero un mes, dos meses. Ahora, los que se quedan dos años ya que le gustaba la cosa. Pero era una obligación, no podían elegir. Yo le digo esto porque cuando yo tenía que decidir sobre los generales, ¿no es verdad? Eh, todo el mundo hubiera dicho, oye, no, estuvo en la DINA. Pero todo estaba, Todavía había pasado. Generales. Entonces, era, no era, había, que, había que elegirlo en base a lo que era su desempeño, ¿no? eh, el del respeto al, al, al sistema democrático, el respeto al ministro, al, al presidente. Eh, entonces digo esto porque yo creo que eso, por supuesto, la mayoría de ellos ya están en retiro. ¿Mm? Yo no creo que haya de las actuales generaciones uh -huh, claro. gente que haya estado involucrada en ese tipo de situaciones. Es que han pasado muchos años. Han pasado muchos años. Han aprendido, como decíamos delante, de que al final ellos pagaron, eh, pagaron por por cosas que otros también estuvieron involucrados. Bueno, han pasado 50 años y paradójicamente hoy la derecha es la fuerza política predominante. Ha surgido, ha surgido el Partido Republicano, que está a la derecha de la derecha. ¿Cómo se explica esa paradoja? Yo, yo es uno de los temas que quiero, estoy tratando de estudiar y de investigar, porque algo le pasó al electorado chileno. Yo creo que, yo creo que tiene que ver, en el caso nuestro, con el tema de seguridad, ¿no? Y lo mismo explicaba una analista política en Argentina por el 30% de mi ley, ¿no? que había habido hechos de seguridad muy graves un poquito antes. Entonces, eh, bueno, está estudiado que frente a hechos, que cuando hay hechos como de, yo diría, fragilidad política mundial o, o, o nacional, la gente, es viene curioso, ahora estábamos en un seminario con puras mujeres que han sido bueno, la vigilar y otras, la Helen Clark y todo eso. Eh, y entonces me voy a una experta en mujer y política que nos decía que la gente hoy día, y esto en Estados Unidos, pero en otras partes también, cuando ven, hay problemas como de incertidumbre, de seguridad, primero, de nada piensa en hombres, más que mujeres, ¿eh? y segundo, autoritarios. Mano dura, dirían en Chile, ¿no? Pero más que mano dura, es autoritario, ¿no? Eh, y, y la verdad. Es que hemos visto esto en todas partes. Y la es gente, como un fenómeno medio mundial también. Exactamente, y la gente, de acuerdo a las encuestas, está dispuesta a perder derechos, eh, a perder democracia en pos de esta seguridad. Así es. A mí me, me asombran y me preocupan esas encuestas en que gente dice que en verdad prefiere un, un, un gobierno que sea más eficiente en el tema de seguridad que la democracia aunque no sea democrático, o gente, jóvenes, que dicen que el mejor gobernante de la historia de Chile fue Augusto Pinochet. Entonces uno dice, perdón, aquí hay algo o que demuestra falta de información y que seguramente repiten lo que en su casa les dicen, ¿no es verdad? Son jóvenes. Por eso es que es tan clave que en estos 50 años se pueda hablar de estos temas, se pueda pensar qué, 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 qué significó, qué significó. Claro, uno diría, a lo mejor había menos inseguridad en la época de Pinochet, pero la verdad es que la gente no, está encarcelada, detenida, ejecutada, torturada. Y había estos allanamientos masivos en La Victoria, en distintos lados donde cualquiera lo tomaban preso. Entonces, claro, no, gente con armas, pues no es, no, eso no es, no es, o sea, yo sé que la seguridad es importante y es un derecho humano, ¿no? Y yo creo que hay que hacer todo lo posible para esto. Pero, pero tanto así como quebrar quiebre institucional y perder la democracia, creo que es porque la gente, el 70% de los chilenos, o 60% no había nacido para el golpe de Estado y no logra dimensionar lo que, lo que fue, no logra dimensionar. Ahora, eh, Presidenta, ¿qué le preocupa de Chile hoy? Estamos en este proceso constituyente que no sabemos cómo va a terminar. ¿Cuáles son sus líneas ahí rojas? Yo a dónde he ido, con quién he hablado, cuando fui al Consejo... Les pedí que tuvieran mirada de Estado, que no se dejaran tentar por la, por la posibilidad de sacar una constitución que les encantara a ellos, pero que no representara a los chilenos. Eh, les pedí que. Y, y les dije que yo sentía que el sistema político tiene un, tiene un problema. Y es que, y yo no estoy diciendo que haya que cambiarlo de otra manera, pero cuando la gente es electa por cuatro años, sea presidente o parlamentario, la, lo estratégico se les pierde de vista, a menos que uno de verdad sea un estadista y pueda pensar en, por, en, en los chilenos o, o en la gente que vive en nuestro país, y no pensar, voy a ser reelecto la próxima vez o no. Y yo siento que esa tentación es súper brutal, y yo temo, y se los dije a ellos, que la Constitución caiga en esa tentación de darse gustitos, digamos, ¿no? Y yo les dije, yo nunca me di gustitos personales. Eso Ni... se prende en el cargo. O sea, cuando uno asume la responsabilidad que tiene, se da cuenta que no se puede al gustito personal y que tiene que hacer lo que el país necesita, ¿no? También porque yo nunca buscaba la reelección, entonces no tenía la preocupación de quedarme en lo táctico, chiquitito, sino en estratégico. Cuáles son las cosas que hay que hacer en el país para que todos puedan vivir mejor. Pero hay esa tentación y yo espero que ese, eso ese, no, cunde, no cunda en, 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 la, en los consejeros. ¿Y cuáles son pero las, las, las líneas rojas? Cuando uno eso. ve las enmiendas, uno se preocupa. ¿Cuáles son esas líneas que harían. Por ejemplo, que, que yo votara en concho, exactamente. por ejemplo. Bueno, como se los dije a los consejeros, el anteproyecto de los expertos no es perfecto, pero todos entregaron algo, ¿no? Todos ganaron algo y todos se dieron algo. Me hubiera gustado que hubiera más de mujeres, o muchas cosas que. Pero con eso anteproyecto de constitución yo puedo vivir. Y podría votar a favor. Se los dije a ellos. Pero hay enmiendas que tienen que ver con derechos de la mujer. Que buscan limitar los derechos de las mujeres. Hay un intento, yo creo, de declarar inconstitucional, aunque indirectamente, eh, la, el, el, la ley de las tres causales para la interrupción del embarazo. Y eso limita, yo les dije, yo pienso que son las mujeres las que tienen que tomar decisiones sobre sus vidas. Y no el Estado imponer. Y por tanto el Estado tiene que ofrecer un menú de opciones. El otro, La otra línea roja es, bueno, ellos quieren bajar los números, los números de parlamentarios y achicar los distritos, también tiene una intencionalidad política ¿no? para quitar fuerza a los sectores más progresistas. Quieren también eh, eh, liberar con arresto domiciliario a los mayores de 75 años y tal como les dijo el ministro Cordero cuando fue allá, de todos los mayores de 75 años, que son como 200 algo, 180 y tanto más, son violadores de derechos humanos. O sea, yo decía hace un rato: gente que esperó 47 años para tener justicia, y usted los va a liberar. O sea, si supuestamente por una razón humanitaria, eh, hay otros planteamientos que no es grave, no es dramático, que, que quieren que haya un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Pero la razón que no hay capítulo es que las Fuerzas Armadas no son autónomas condicionalmente. Los que tienen capítulos especiales son órganos que son autónomos, como el Banco Central, ¿no es verdad? Eh, y por lo tanto, eh, las Fuerzas Armadas son parte del de Estado. Entonces, están bajo administración del Estado y corresponde que estén ahí. Pero además no le quitan ni una atribución, nada. Pero lo leen algunos de ellos como una falta de respeto o de afecto por las Fuerzas Armadas. Y yo les dije a quien me lo planteó. Usted sabe, yo lo conozco mucho, usted sabe cuánto los, los quiero y con bien, pero corresponde que esté bajo la administración del Estado. Ahora, Presidenta, la, la vimos ahí, invitaron a todos los expresidentes, también la vimos en la última cuenta pública, la vimos también apoyando eh, la reforma eh, de pensiones, la reforma previsional. ¿Cuál siente que es su rol en este momento? Mi rol es ayudar. <laughs> eh, ayudar para que las cosas salgan en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda servir. ¿no? Eh, no como tonta útil, pero sí como en los temas que yo siento que puedo tener opinión y que esa opinión pueda servir para que se tomen mejores decisiones. ¿Y es cercana al presidente Boric? Sí, yo voté por él, es mi presidente, eh, no lo digo formalmente, siempre los presidentes, el presidente uno, pero eh, yo voté por él y, y, y las veces que él pueda necesitar... Mi consejo, una recomendación o algo, yo se lo voy a proporcionar. Pero no voy a interferir, solamente trataré de ayudar, porque yo creo que estamos frente a desafíos como país que son súper difíciles, que no partieron en este gobierno y que no son de fácil solución. Lamentablemente no hay lo que en inglés se dice la bala de plata, eh, ni, ni qué sé yo, no hay una solución fácil. Los temas de seguridad, los temas de migraciones, los temas. De la macrozona sur, en fin, no son temas fáciles para ningún gobierno. Las, la, las consecuencias post pandemia y post guerra de Ucrania, la inflación y todo eso, no son temas fáciles. Y muchos de ellos ni siquiera está en manos de Chile poder resolver algunos de estos elementos, ¿no? Eh, por, como el tema de la guerra de Ucrania y todo eso. Entonces, eh, entonces yo quiero poder ayudar, si es, que, si, si es que sintiera que tengo algo que transmitir. Pero tampoco quiero estar todos los días dando entrevistas, porque. En marzo hubo una agenda mujer muy alta y por ahí un, un diario me salió que yo tenía agenda presidencial como que quería candidatearme de nuevo. Entonces yo <laughs> trato de ni mucho ni poco. Ahora, Presidenta, ante el avance de la extrema derecha que hemos visto en el mundo, en la región, ¿usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia si fuera ese el caso, la necesidad? Primero que nada... Eh, <laughs> Eh, o sea, yo diría que en general, cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Como también cada vez que me preguntan y me, me llaman de distintos lados si quiero ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas, no. Eh, y les pregunto, yo no me quise reelegir en el cargo de alta comisionada, no sé si me hubieran reelegido, pero era bastante probable porque muchos países me lo plantearon, yo secretaria general también, eh, porque... Llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa. Eh, cuando murió mi madre, yo me pregunté cuáles eran mis prioridades y yo estaba afuera. Y cuando en Miami se colapsó el edificio, de, eh, estaba mi único tío vivo con su señora. Entonces ahí me hice otra pregunta y dije, ¿cuánto tiempo me queda? Porque una cosa, cuáles son mis prioridades, porque uno nunca sabe. Y ahí decidí que yo quería volver a Chile, estar en mi país y, y ver qué hacía. Y todavía estoy en la pensando qué hago. Y creo que lo que puedo hacer, por un lado, también es trabajar en temas que me convocan, como son los temas mujer, medio ambiente, infancia, pero también hacer eso también, como que tengo llegado a varias personas, al mundo, entonces voy a miles de seminarios, actividades, clases, universidades, pero también en América Latina. ¿no? Entonces, la verdad es que yo espero... No estar ante ese dilema que usted me plantea, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, ¿no? Y por lo tanto creo que la tarea de las fuerzas democráticas progresistas, llamémosle así, es que, haya, que aparezcan liderazgos que, que convoquen a la gente a votar por ello. ¿No? En inglés hay una palabra que es por default, o sea, por default, o sea, porque no hay vacío, tendría por que descarte. ser yo. <laughs> no, pero es por, también porque no hay nadie más, no, o sea, no puede ser. ¿no? No. Bueno, falta todavía. Falta, política. ¿no? Eh, falta mucho todavía. Sí, hay, están apareciendo eh, nombres por ahí. Exactamente. Y finalmente, Presidenta, estamos a 50 años. Eh, el presidente en ese entonces era Salvador Allende, que finalmente tomó una decisión muy trágica. ¿Qué representa hoy para usted la figura del de presidente Salvador Allende? Yo creo que fue un presidente que quería lo mejor para todos los chilenos y en particular para los más pobres. Él trató de hacer una, llamémosle, revolución, pero en, con, a la chilena, con empanada y vino tinto, decían, ¿no? Fíjese, Matilde, cuando yo tuve que presentar las memorias del presidente Elwin eh, durante, sobre el periodo de la Unión Popular, yo no me acordaba, porque una de las cosas que yo como no voté en esa época, no, no me acordaba, pero el programa de Romero Tomic, que era Democracia Cristiana, hablaba también de revolución socialista humanitaria. Y el otro decía revolución socialista, Marcela, ¿usted se imagina algún político que iba hablando así? O sea, había, había un parecido bastante grande entre los programas de gobierno de ambos candidatos, ¿no? Por eso que yo hasta el día de hoy no puedo entender que no haya habido posibilidad de evitar lo que no se evitó, eh, que, que no haya habido posible que, que haya fracasado la política. Y, y en esas memorias el presidente en cuenta todas las veces que el presidente Allende se juntó con él, trataron de llegar a acuerdo con otros demócratas cristianos, y en la se había distintas posturas. Había gente que quería llegar a acuerdo con el gobierno y otros que querían golpe estado, ¿no? Eso se sabe, ya él lo relata, ahí cuáles son las, las distintas posturas y quiénes representaban uno y otro. Después, de hecho, el, el grupo Los Chese, que sacó una, una, un, de sí, de también, que sacó una carta condenando el golpe, mientras otros aplaudían. ¿no? Entonces, yo diría que yo creo que nadie es perfecto. Y el Partido Socialista en marzo 1934 eh, elaboró lo que se llamó el documento marzo, donde hace una autocrítica. Y entre muchas autocríticas señala que no se fue capaz, que, o al revés, que a, la, a las clases, a las capas medias, no se sintieron representadas y convocadas. O sea, pero eso tiene que ver también, entonces trataban igual a una empresa, qué sé yo, gigantesca, con un mapime, por decirlo así, en términos de despojarla de sus bienes o cosas así. Entonces, claro, se cometieron errores políticos importantes. Eh, pero estábamos nosotros los que estábamos llenos de sueño y que hacíamos todo lo posible por ayudar. Eh, pero por otro lado, había gente, claro, también que estaba, haciendo, eh, que estaba haciendo cosas que no correspondían. Pero nada de eso justifica el golpe de Estado, el que es la democracia, la violación de derechos humanos y los crímenes de humanidad. Presidenta Bachelet, muchísimas gracias por este tiempo y esta conversación con CNN Chile. Gracias, Matilde.